Domingo de Ramos por la noche, Nahuizal. Ya regresamos a nuestro pueblo y bueno, pues nueva sorpresa, ¿no? Este día ha sido de sorpresa. Ya la imagen de la tercera caída ha salido. Sencillamente precioso, ¿no? Es parte de la cultura de Nahuizal. En esta imagen podemos ver a Jesús Nazareno cargando la cruz a cuestas. El personaje que vemos atrás es Simón de Cirene. En la Biblia pues lo representan como el que ayudó a Jesús a cargar la cruz obligado en ese momento. Lo obligaron a cargarla una milla. Leemos la Biblia, pues ahí nos dice que era obligación hacer, como obligar a alguien a hacer algo, pero una milla. Esta bella escena pues me hace recordar cuando Jesús dijo, si alguien te obliga a cargar algo una milla, tú camina dos. Me imagino que estaba pensando en ese momento, ese doloroso momento en el que a él iba a tocar cargar una cruz pesada, pues que nadie iba a ayudarle. Pero en esto, pues, hay varios personajes. Sabemos que su madre María siempre estuvo con él en todos los momentos, igual que nuestras madres. Bueno, la mayoría de nuestras madres siempre está con nosotros, apoyándonos en cada momento, en cada situación, y pues, la madre de Jesús no fue la excepción. Y aquí también tenemos su representación, María, atrás de Jesús, viéndolo, pues, el sufrimiento que llevaba encima. Pero así es como vemos a María, la madre de Jesús. Para quienes se pregunten quién es el último, es el discípulo más amado, el más joven también. En esto me pongo a pensar en todos los jóvenes que pues sí arriesgan su vida por Jesús. Y nos ponemos a pensar en ese momento que iba Jesús con la cruz, todos sus discípulos estaban escondidos, tenían miedo, pero Juan el joven fue el único que decidió salir con él, poniendo quizás en juego hasta su vida. Pero como dije antes, por ser el más joven también, pues a lo mejor le importaba poco, le daba igual, o quizás ni se había puesto a pensar en que él podría terminar igual y perder la vida. Así que este también es un personaje bastante importante.
esto les termino este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y pues nos vemos hasta el siguiente video. Atrás de María, también otro personaje bastante simbólico, la persona que llegó a limpiarle el rostro y que el rostro de Jesús quedó en sus telas. Bueno, en este momento todavía no trae el rostro de Jesús, porque eso es más adelante. Espero llevarles esos momentos bonitos cuando ya tenga el rostro de Jesús en esa tela con la que le limpia la cara. También dice que es la elección de un pueblo de Dios. De alguna manera nosotros participamos de muchos aspectos, participamos de muchos espacios donde hay tensión, donde prácticamente caminamos en torno a una imagen, a una celebración litúrgica. Estamos siempre ahí presentes, mostrándonos y mostrándole al pueblo la fe y la religión que profesamos. El creer en Cristo Jesús mediante su palabra. Para poder vivir, para poder ser mejores ciudadanos, para poder demostrar que sí se puede cambiar. Pero saben que nosotros queremos entrar en esa alianza con Dios. En tanto nosotros queramos obedecer su nombre, en tanto nosotros queramos escuchar esa palabra que nos rige, que nos corrige y que nos enmienda. Esto se llama la justicia, que es el Dios verdadero, donde nadie está excepto de saber esa deuda que nosotros tenemos ante Dios. Nadie está excepto, ni el pobre, ni el rico, ni el fuerte, ni el débil. Todos tenemos un día de entregar esta cuenta ante la presencia de Dios, cuando Él nos llama, de la diferente manera que nos llama. Desde hoy le dices al Señor que quiere seguirlo. Desde hoy empiezan a surgir un nuevo estilo de vida, un nuevo momento, una nueva etapa de tu vida. Así es que, hermanos y hermanas, les invitamos en el nombre del Señor a que abran su mente y su corazón y se dispongan hacia Dios, para que sea Él quien les transforme, para que sea Él quien les bendiga, para que sea Él quien les ilumine, para que sea Él quien nos salve de todas las situaciones que hoy se viven en esta sociedad, no solo en Nahuizalco, sino todo en todo el mundo entero. No solo aquí hay violencia, también en el mundo entero existe la violencia. Así es que, queridos hermanos, este Jesús que hoy va con esa cruz, este es el que te ofrece la libertad, la salvación, la protección, y también quiere bendecirte. Eres tú el que decides. Hermanos y hermanas, que el Señor te lo bendiga. Con esto les termino este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y pues nos vemos hasta el siguiente video.